Buenas, este es en mi garaje que tengo aquí en mi casa y les quisiera compartir de qué manera lo voy a utilizar para pintar a un carro que tengo que pintar y lo que hice para construir una paint booth o un lugar para pintar a vehículos. Bueno, aquí estoy entrando al garaje. Y la manera de que yo hice está un poquito alto. Tiene como 19 pies de altura y 32 o 34 de largo. En este lado está mi troca. Y lo que hice, dividí el garaje en dos lugares para convertirlo en un paint booth temporal. La manera de que yo lo construí, utilicé madera de 2x4 y plástico. Esta es una puerta que yo puse aquí en medio para tener acceso de un lugar a otro. Y toda la estructura está hecha de madera hasta arriba y está cubierta con plástico. La manera de que yo utilicé para detener el plástico, utilicé unos pedazos de tabla delgados con tornillos y unas tachuelas para detener el plástico en las paredes. Utilicé una puerta que yo tenía por aquí en la casa para tener acceso de un lado a otro. Y aquí vamos a entrar para adentro. Tiene una bisagra que es de continuous hinge, que le llaman aquí. Bueno, estamos en el interior del paint booth. Como miran, es de pura madera. Toda la madera está temporal, nomás con tornillos por si lo pienso quitar en el futuro, pues es muy fácil de quitarlo. No tiene ningún clavo, son tornillos de 3 pulgadas. Aquí está la mesa para preparar las pinturas. Y aquí abajo tengo todas las pinturas que a veces uso y los materiales. Aquí estoy en el interior del paint booth. Tiene un espacio de 32 pies por 20 pies de ancho. Mi garaje tiene tres puertas y utilicé este lugar especialmente para hacer el paint booth. Si alcanzan a apreciar, de este lado tengo otra puerta que se levanta. Y abajo utilicé 2x4 para hacer un tipo de filtro para tener una pintura para evitar el polvo y la contaminación del lugar. Acá atrás tengo dos abanicos que voy a utilizar para extraer el residuo de la pintura y para que fluya el aire correctamente. Este es un plástico que tengo aquí que utilicé para tapar la entrada. Y estos son los abanicos que tengo para sacar la contaminación o el polvo que pueda crear al estar sprayando. Aquí al lado está la mesa donde voy a preparar las pinturas. Y nomás les quisiera enseñar a uno de los materiales que usé para hacer el paint booth. Este filtro lo compré en Amazon y me costó como $90. Es de 24 inches por 100 pies de largo. O sea, suficiente material que tengo aquí de filtro.
El plástico que usé es de 4 milímetros, de 10 de alto por 100. Y este lo voy a utilizar cuando pinte el vehículo en el piso para proteger el piso de la pintura, para no crear para que el piso esté limpio lo más que se pueda. En este lugar voy a detener las pistolas. Aquí tengo dos ganchos. Aquí tengo ya la manguera para sprayar. Y aquí tengo mi regulador listo ya de tres filtros. Bueno, este fue un pequeño recorrido de lo que yo hice para hacer un paint booth aquí en mi casa, para que se den una idea de que ustedes lo pueden hacer también si tienen un poquito de conocimiento Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.